Hey, bienvenidos a Now What. No saben quién soy yo, pero me acabo de tomar los estudios de Now What, los secuestré. Soy el nuevo presentador. Mentiras, mi nombre es Juan Cajiao, comediante, y hoy he sido invitado para ser panelista, presentador, entrevistador, porque vamos a poner a los productores y a los directivos de Now What en el paredón para que nos cuenten un poquito de las anécdotas, lo que ha pasado detrás de cámaras, los personajes que han tenido como invitados. Esto y un poco más después de estos comerciales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Now What. Se me soltaron los dos que tenía ya amarrados, pero es por una buena causa. Hoy estamos celebrando los 7 años de Now What. Y bueno, vamos a hacerles unas preguntitas como con la celebración de este día. Tenemos a Julián Vargas, el director y productor, Marta Pinzón, una de las presentadoras, y vamos a ponerlos a prueba. Pero para empezar todo esto, quiero que nos cuenten un poquillo de ¿cuál es la historia de Now What? ¿De dónde salió eso? Es un TED sin electroshocks ni nada de eso. Nada. Ya quedaron suelticos, así que ya pueden responder. Bueno, Now What empezó hace 7 años. Inició con una idea de una organización que se llama NCP. Yo les propuse la idea de hacer un programa. Ellos tenían 6 programas para ayudar a newcomers. Y después de los 6 programas, dijeron ya no queremos más programas. Entonces yo hablé con el director de Rogers de Mississauga, que era donde salió el programa, y le dije que quería hacer el programa en español. No, en inglés empezamos a hacer. ¿Qué posibilidades hay de hacer? No, nos tocó con acento y todos tenemos instructoras, ¿se acuerda? Sí. Y nos dieron la oportunidad y empezamos Now What en inglés y español, y los primeros capítulos fueron maravillosos. Sí, fueron increíbles, ¿no? Buenos momentos. Fueron muy buenos. Marta estaba, tenías una cosa del oído, no me acuerdo cómo se llama. Pasé por una laberintitis que me lanzó al hospital casi 2 meses, de manera que cuando salí, mejor dicho, Julián no me dejó salir, pero mejor tenemos que grabar ya porque tenemos que entregar el programa en Rogers. Y ustedes no se imaginan cómo sale. Tenemos que entregar esa misma semana. Así que, bueno, al estilo como a ti te gusta, así, medio ojiseca, así caída, cada vez que caía así, y después cuando me decían 5-4, ahí mismo tocaba levantar la mirada. Pero y hacer como si no pasara nada. Tú tenías que tomarte una medicina que era algo natural. El homeópata me ha mandado para... Orinoterapia estaba haciendo. ¡Ay, no! Una medicina que nunca nos ayudó. Eso tenía un efecto. Entonces le duraba como 5 minutos, y entonces empezamos a grabar, y empezaba... Terminaba Marta debajo de la mesa. Sí. Tocaba meterle la dosis. No, pero ya nos reímos, pero esa época era dramático. Pero entre todo este caos, para devolvernos un poquito, ¿por qué se llama Now What el programa? Now What fue porque yo les propuse a esa organización que se llamara Now What, porque es la primera pregunta que nos hacemos los inmigrantes cuando llegamos aquí. ¿Y ahora qué? Y el que habla inglés, entonces en vez de decir ¿y ahora qué? Dijo, Now pero What. Como el programa era en inglés. Y así se quedó porque ya estaba en Rogers, ya tenía una posición y así empezamos. Y gustó el programa, buen formato, gustó mucho. Y a la comunidad le gustaba mucho. Yo venía a hacer televisión en una empresa grande y de ahí empezamos a entender lo que es hacer televisión con las manos, porque nos tocaba solitos ir a todos lados, organizar todos los guiones, cuadrar las entrevistas, los personajes... O sea, básicamente ustedes eran los camarógrafos, presentadores, logística, los que limpiaban. Cuéntame cómo fue eso, cómo fueron los primeros programas, con las uñas, me imagino. Sí, bueno, esta comunidad tuvo un apogeo grandísimo hace unos 10 años, ¿cierto? Llegaban hispanos, y había mucha gente preguntándose todo. Entonces, era tratar de responder todas esas preguntas que tiene uno cuando llega, así uno ya haya pasado la tarea y la previa de hace mucho tiempo en sus países, ¿a qué hay que volverse a preguntar las cosas? ¿Now what? ¡Exacto! Y esas respuestas fueron las que empezamos a dar. La gente nos hacía el feedback y ahí seguíamos contestando. ¿Qué fue lo más difícil de empezar el programa? ¡Qué bueno! Lo más difícil de empezar el programa era conseguir invitados. Eso, para hablar de las diferentes necesidades que tenía la gente, psicólogos, gente de inmigración, eso era un poco difícil, pero pues
No, y se nos fueron dando historias, porque hay gente que tiene muy buenos, digamos, puestos para dar información, pero no hablaban español. Uh-huh. Entonces era el cómo hacemos para coordinarlo para que la comunidad hispana, todo el mundo lo entienda, porque no todos los inmigrantes en esa época de pronto manejaban bien inglés. Acuérdate que hay muchos seniors, abuelos que llegaban a acompañar a sus familias. Y ellos querían ver el programa, pero también querían la parte en español. Entonces, todo eso fue ir acoplándolo. Y estuvo, yo creo que bien, ¿no? Sí. Sí, eso fue... No te sorprendas. Me parece. Yo creo que siempre que uno llega, es complicado. Uh-huh. El ahora qué voy a hacer. Por eso me remonto al nombre. Me parece muy curioso, porque uno siempre llega y dice, ¿ahora qué? Sí. Ahorita estábamos hablando acá detrás de cámaras de los trabajos que tiene uno que hacer. Mm. Uno, por no estar bien asesorado, termina metiendo las patas por donde toque. Allá, tocando puerta a puerta. Sí. Puerta a puerta. Y déjeme en una estación porque no tengo para dónde agarrar. Saluda, Laura. Bueno, sí, ¿y cuál ha sido la evolución del programa desde esos inicios que tuvieron en esa época hasta lo que es hoy en día en Nahuatl? El programa empezó enfocándose en las necesidades del inmigrante y después le dimos una vuelta. Sí, a historias. Y a historias dirigidas hacia la comunidad, hacia las mujeres. Después empezamos a meter otros segmentos dirigidos hacia el hogar y esa ha sido la evolución. Y hemos tenido la fortuna de que hemos sido los programas en español que se producen aquí, que ha empezado con esos y los otros han seguido como repitiendo el esquema de nosotros, pero hemos llevado el liderato en estos 7 años. Sí. Bueno, pero dicen que digamos que han atacado mucho el mercado de mujeres, familias, el hogar y todo esto, pero me contaron, no me consta, pero quiero que me cuenten cómo entraron ustedes en el segmento de los niños. Ay, eso fue precioso. Sí. Los niños siempre están incluidos con nosotros. El problema de los niños es el tiempo, porque cómo grabamos con ellos para traerlos a colación y sobre todo, por ejemplo, llevarlos al lado. ¿Se acuerda cuando fuimos con la policía montada? Estuvimos también haciendo un especial con Rogers de los partidos de con hockey. Con Rogers de los partidos de hockey. ¿Cómo se graba un partido de hockey? Divino. Uno de los niños hizo toda la explicación de cómo se graba un partido de hockey, cómo se hace la producción. Y estos eran niños de la comunidad hispana. Sí, sí. Es la visión y la manera como ellos ven este mundo y este sistema. Uh-huh. Es algo que no vamos a perder y que seguramente ustedes van a ver muchas más veces aquí en este programa de vez en cuando. Bueno, y supongo que vamos a hablar un poquito de los nuevos segmentos, lo que se ha salido después de esto, lo que ha evolucionado un poquito más, pero vamos primero. De nuevo, de vuelta, tenemos una nueva integrante de la familia aquí presente de Nahuatl, Nevai Ro, que fue la que entró hace no mucho, yo creo que fue de las últimas en entrar al equipo, ¿cierto? Sí, no hace mucho, hace como 5 años nada más. Nada más, pero de los 7, 5, pues ahí. Fue la que le trajo al programa un espacio donde daba consejos de decoración para la familia, ¿no? Uh-huh. Y pues cuéntanos tú un poquito más de qué haces. Bueno, mi ingreso en Nahuatl fue en febrero del 2012. Uy, tiene fecha. Mira, y todo. Tengo fecha y todo como lo recuerdo. Ok, va a cumplir año. Voy a cumplir año el próximo, pronto. Sí. Ajá, entonces, bueno, comencé un pequeño segmento que se llamaba Decorando tu Hogar. Obviamente se trataba de decoración para casas, cocinas, y daba consejos y tips para toda la familia, pero lo interesante de ese segmento, Marta, no sé si recuerdas que era todo bien económico. Sí, hicimos una lámpara con un rollo baratico. Un rollo papel higiénico de gasolina. O sea, entonces, sale del baño y hace una lámpara. Era todo bien económico, accesible para todo el mundo, así que estuvo como 2 años el aire. A la gente le gustó mucho ese. Sí, le encantó. Pero luego pasaron 2 años y nuestro gran productor, Julián Vargas, me da la sorpresa de que quiere que sea conductora aquí con mi compañera de 5 años, Marta Pinzón. Y ahí fue cuando el programa fue en pique.
No, mentiras, qué chévere. Nos tocaba empezar a crear más cosas. Ay, y sobre sí. todo el espectro de la familia, que era lo que te decía hace un rato. Era bueno, sí, hay que cubrir muchos aspectos, no claro. solamente información para inmigración, pero Nevaye además conoce mucho y es muy buena en el tema, por ejemplo, de esas mascarillas y esos datos y esos productos tips importantes naturales, para eso. Entonces, exacto. Entonces ahí le fuimos metiendo la parte de un poco de salud, un poco de decoración y entrevistas. Sí. Comenzamos así. A mí me parece interesante porque yo creo que cuando uno llega a estos países, ese tipo de cosas es lo que uno necesita saber. En nuestros países uno necesitaba decoración y uno contrataba decoración. Exacto. Belleza, uno iba a que le hicieran, pero uno acá está como que se acostumbra que uno mismo hace sus cosas. Exacto. Casi que se convierte en actividades familiares. Hoy vamos a arreglar la casa, hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a... Como el de yo, como el reciclamos muchísimo. Sí. Do it yourself, con papel exacto. higiénico. Do it. Sí, exacto. Entonces sí, hacíamos reciclamos muchas cosas y hacíamos bastante. Eran consejos excelentes para las personas recién llegadas. Oye, me quiero devolver un poquito... Nevai, ¿de dónde es ese nombre? Mira, ese es un nombre que viene de un libro de poemas. Mi mamá... Ella es una musa. Lectora, sí, de poemas. Y entonces ese nombre salió de allí, de la diosa. Era una diosa del amor. ¿Era diosa del amor? Sí, entonces, bueno, a mi mamá le gustó ese nombre. Y vengo de una ciudad en Venezuela que se llama Maracaibo, que se caracteriza porque las mayorías de las personas tienen nombres extraños, no comunes. Oh, sí. Y qué casualidad que todos los venezolanos... ¡Qué casualidad! Entre más raro el nombre, uno ya sabe que eso es venezolano. Yo creo que me estás mintiendo porque yo investigué. Ah, sí, a ver qué dice. Y encontré que en hebreo, Nevai significa profetizar, o sea, eres una profeta. Exacto. Y tu apellido Ro en Australia es como llaman a los canguros. La canguro profeta. Española. Marta, Nevai. Cuéntame, aparte, digamos, del segmento de Nevai, ¿qué otros segmentos se han unido a Nahuatl? Oh, hemos mezclado mucho. Hubo una época que mezclamos, ¿te acuerdas? Cocina. Era delicioso, porque por lo menos almorzábamos cuando grabábamos, porque a ahora no dan nada. Aquí. Oh, pizza, no lo digas, chico, pizza. No lo digas. Sí. Me retracto. Entonces, Julián Henao. Sí. Es chef profesional y nos hacía unos platillos espectaculares. Me encantó esa época de Nahuatl porque siempre Nahuatl se ha caracterizado por ser un estilo magazine, pero allí teníamos más segmentos y entonces ya estaba el de decoración, el de salud, el de cocina, entrevistas. De todo. Pero tú ves cuántos programas de cocina hay ahorita en distintas programadoras. Hay un montón, a la gente le fascina cocinar. Claro. O aprender a cocinar rápido y sencillo. Y en este país... Que nunca es rápido ni sencillo. O sea, yo soy de los que veo esos videos y nunca lo logro. Pero eran deliciosos, Julián Henao. Claro, porque tiene todo listo. Además le dicen a uno desde la comodidad de su casa, con lo que tienen, y yo no tengo nada en la nevera. Con lo que te sobra, puedes preparar cosas ricas. Bueno, y ahora tú, cuéntanos un poquillo más de qué otros personajes han hecho parte de este equipo o han tenido de invitados. Bueno, mira, también estuvo con nosotros Álvaro López, actor colombiano. Estuvo poco tiempo con nosotros en Nahuatl, haciendo de conductor. Tenemos muy buenos recuerdos de Álvaro, que hoy en día se encuentra en Colombia haciendo grandes novelas allá en Colombia. O sea que yo voy a salir de acá a hacer novelas. ¡Qué bueno, Dios mío! Allá a hacer una gira de comedia espectacular. Es que nosotros tenemos como buena energía, ¿sabes? Y después un gran compañero que también sigue por nuestros lares y que se mueve por muchas esferas canadienses y ojalá llegue también al mundo de los Estados Unidos, que él se ha movido mucho por ahí, sí. Nuestro querido Renzo, ¿no? Renzo García. Renzo García, sí. Y Renzo en un físico nos mantenía a Nevai, porque a Nevai sí le sigue el trote. Nevai hacía gimnasia con Renzo. Sí, él pues estuvo un segmento haciendo, contando consejos de ejercicios, cómo mantenerte en forma. Y de verdad que daba unos buenos consejos. Yo lo seguí y me funcionaron. Además, que es un espejo, porque además se ve muy bien Renzo. Sí, siempre está bien. Renzo realmente estuvo una buena temporada. Tú deberías hablar con Renzo pensándolo bien. Para que te ponga muy gordo. Para que lo ponga en forma. Yo ya hablé con él, pero no sirvió de nada. No te ayudo. No, de verdad que tenemos que también lo recordamos con mucho cariño a Renzo. Estuvo una buena temporada con nosotros. También estuvo en la parte de la conducción con nosotras dos. Sí. Aparte del segmento. Muy rico trabajar con él también. Sí, y muy profesional.
Y bueno, te deseamos el mayor de los éxitos. Sigue avanzando en lo que sí. te propongas. Y siempre buscamos una cara de interesante, simpática, que vaya dándole como movimiento al programa. Claro. Y ahora tenemos la cara del National Geographic. Para que la sí, vean. Señor. Sí, señor. Sí. En mis redes sociales pueden ver por qué están hablando de esto. La cara que refresca. Bueno, salimos a otro corte, pero volvemos con más personajes y un poquito más de lo que ha pasado acá. Personajes del mundo que hicieron mentiras, estamos de vuelta aquí Now What, ahora estamos con todo el equipo de los que están detrás de cámaras, Julián, Evay, Marta, 250. Nosotros detrás de cámaras estamos, frente a la cámara. Bueno, ustedes me entienden, yo soy un profesional de la televisión. 250 programas ya. ¿Qué se siente? ¿Qué ha sido lo más impactante? Obviamente no podemos hablar de todo, pero ¿qué ha sido lo que más ha marcado estos 250 programas? Lo que decía Marta al principio, las historias. Hemos tenido historias que han sido muy conmovedoras, que han enseñado mucho, que han tenido mucho mensaje. Las historias han sido lo más... Mira, te pones a... Es como cuando miras un álbum de fotos y vas hacia atrás y dices, es increíble lo que hemos aprendido de distintos personajes. En este mundo canadiense hemos aprendido a absorber esa fibra humana maravillosa que tienen aquellos que nos encontramos al otro lado de estas cámaras y que se las traemos acá. La historia de Jane, la habían declarado como cuadrapléjica. Ella nos cuenta un poco lo difícil que es. Usted no se imagina ya estar en el lado de no poder ni ir al baño, no poder uno moverse, solo esperando que alguien le ayude a uno, alguna parte de su cuerpo. Ella peleó con su vida de tratar de salir adelante, hizo bungee jumping en silla de ruedas. ¿Qué? Se lanzó a enloquecer la vida y a arriesgarse, sacó lo mejor de ella y afortunadamente un día una doctora en Canadá, creo que era en London, sí. le dijo, yo creo que usted está mal diagnosticada, ya lleva más de 10 años en silla de ruedas, hasta que llegó a cuadrapléjica, no podía morir, no cuadrapléjica, con... y le cambiaron el diagnóstico y Jane entró a nuestros estudios caminando. Otra historia que me gustó mucho, la de la señora que se hace de payasito y va a los hospitales. Sí. ¡Qué bonito! De clown. Ellas son dos señoras que se visten de clowns y van a los hospitales a alegrar la vida de los niños, de los enfermos. Y todo esto se convirtió en una gran empresa. Incluso creo que iban a Cuba también, sí. a muchos sitios. Y son, muy especiales. Voluntarios los que van. Y ellos les dan... como el entrenamiento para hacer reír a los niños, cómo hacerlos reír y todo. Oye, hablando de risas, ¿usted no se acuerda de cómico que también es actor colombiano muy simpático? Antonio Sanín. Antonio Sanín, fue una entrevista súper simpática. Lo conozco. Saludos si nos ven. Nos está viendo, por supuesto, desde Colombia. Antonio Sanín, un personaje sí. espectacular. Bueno, y aquí han pasado diplomáticos, han pasado los cónsules que siempre se acercan a este espacio para hablar con las distintas comunidades. Uh-huh. Y también hemos tenido, ¿qué más? ¿Qué otro personaje? Pues muchos. Estaba el doctor Alejandro Haddad, que hablando de científicos del siglo XXI, él muy reconocido en Canadá por su trabajo frente a la ONU también, sigue desarrollando cosas nuevas. ¿Ustedes cómo deciden a quién traen acá? O sea, ¿qué buscan ustedes en un personaje para... sentarlo con ustedes y entrevistarlo? Que tenga historia, que tenga un mensaje para dar. Hemos tenido gente, por ejemplo, historias de personajes que tú los ves y dices, ay, sí, Marta Niño. Marta Niño, que le ha tocado. Y apenas te cuenta la historia de te enganchas. Cómo sí. llegó ella aquí y todo lo que hizo, cómo rompió esas barreras, son historias que inspiran a los televidentes para también lograr sus metas. Como la tuya. O sea, se ha acertado decir que ustedes buscan historias que inspiren. Sí. Sí. Que cuenten algo y que nos dejen algo. Que dejen algo. Uh-huh. Y así como hay gente mucho más famosa que se ha hecho famosa. Sí. Tu historia fue súper chévere. Sí. La mejor. Y la de tu abuelita también. La de tu abuelita. Ya no es mi abuelita. Desheredado. Ay, totalmente. No. Yo trabajamos y tuve la fortuna de estar un tiempo con Ismael Cala y también los agarramos cuando llegan acá, ¿no? Sí. Es cuando viene un personaje que además es muy relevante y que tiene mucho que ver con nuestra comunidad hispana,
también tratamos de acercarnos mucho y con esa confianza siempre de que no contar una historia cuadriculada, sino que conozcan un poco más de la esencia de esa persona que está ahí, de pronto teniendo una imagen muy fuerte frente al público, pero que tiene algo más claro, que decir. La parte humana, que realmente es lo que hace a la persona, sí, más que lo que proyecta, ¿no? Sí, exacto. Y recordamos a Ismael con cariño, ¿no? Ismael, fue muy simpático. La otra historia, el doctor... Iseldina Bullish, un médico palestino que tuvo que atender en esta guerra entre palestinos e israelitas. Sus hijas, por una bomba, las mataron. Y él atendió al frente enemigo del otro lado y escribió un libro de Why We Should... Él es palestino, él atendía como doctor en Israel. Y cuando está en su casa, cruzó el borde en Palestina, estaba con sus hijas en el cuarto y de un momento él se va como a la cocina y cuando oye el estruendo y es una bomba y mata a todas sus hijas. Why We Should Not Hate, porque no debemos odiar. Y él trabaja para el gobierno israelí. Impresionante. Digamos que han evolucionado, han crecido el programa hasta donde estaba en este momento, pero ¿qué hace falta? ¿Cuál es el siguiente paso? Siempre tratamos de innovar. Y ahorita estamos buscando es cómo ser más... Incluyentes y cómo ser más interactivos. Sí. Entonces, para los nuevos programas, las personas que tengan, vamos a estar dando conocimiento de quién va a ser el invitado y las personas que quieran hacerle preguntas. Si vamos a hablar sobre psicología para los niños, entonces las personas pueden hacernos las preguntas online y esas mismas preguntas se las vamos a hacer aquí. A transmitir para que sea interactivo. Bueno, muy bien, creo que nos queda mucha información hoy, sobre todo de lo importante de esto es dejar un legado, dejar un mensaje, trascender. Y pues ojalá que la cultura latina siga creciendo a pasos como lo ha hecho y que Nahuatl siga siendo un influyente. Se mantenga allí, claro que sí. Seguimos por más. Yo quisiera agregar una cosa antes y es agradecerle a todos aquellos que han creído en el programa, a nuestros patrocinadores y a los que quieren ser patrocinadores, porque tú lo sabes lo que es empezar a formar algo que nos dé la oportunidad para tener satisfacción absolutamente todos y escucharlos a ustedes retroactivo. Esto es retroactivo, así que... Traducción, manden platica, por favor, para que funcione esto. Pagarle a la niña y de los para tintos. La niña que no ha llegado para mandarla en Subway. No, de verdad. Julián solo se pone esas camisas, por favor, comprémosle ropa. No, sí tenemos tremendo set y todo, no estamos divinamente. Cada vez cambiamos de set. Vamos a salir a las calles también, ¿no? Sí, vamos a salir. Vienen muchas cosas nuevas, muchas sorpresas y de verdad que siempre hacemos nuestro trabajo con muchísimo cariño para todos ustedes. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares semana a semana con este programa y van a ver los videos de cuando comenzamos que éramos más niñitas, nos hicimos mujeres aquí en Nahuatl. Me asusté. Eso era por las cremas de Nevada que me mantienen divinamente. Bueno, sí, a todo el equipo que hay detrás. Hay quienes no están aquí, que Viviana, siempre nos acompañan. Viviana. Ornella, Andrew, Viviana. Juan, yo no sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está definido, Juan? Man, es muy cansón. Man cobra mucho. A pagarle un buen sueldo a Juan, gracias a ustedes. Ustedes saben que estamos recolectando desde la entrevista de él, ¿no? Para la abuelita, usted sabe. Seguimos recolectando. Ya vamos llegando a la meta, no se preocupen. Sigan donando. Teletón, Juan, plata, por favor. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Creo que ya estamos cerrando esta tarde, pero de nuevo, muchas gracias a todos ustedes. Lo que más importa acá, sobre todo en culturas que están creciendo en un país como este, es el apoyo. Colaborar, estar ahí, siempre intentar trabajar como comunidad. Crear comunidad es de las cosas más difíciles y si no trabajamos en conjunto no vamos para ningún lado. Así que es una invitación para que trabajen con nosotros, sigan a Nahuatl y sigan los proyectos que se vienen. Chao, gracias.